Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias también a Diana y sobre todo a Coy Aceptodón por permitirme estar aquí con ustedes esta mañana. Aquí en la primera diapositiva pueden ver la manera de localizarme. En la última también les voy a compartir mi teléfono y mi correo para cualquier situación que se les pueda ofrecer con muchísimo gusto. Bien, antes de empezar oficialmente con la presentación, bueno. Sobra además decir que estamos aquí debido a este virus que nos tiene ahorita en cuarentena y quiero aprovechar brevemente el espacio para enviarle un fuerte abrazo a mi querido amigo Juan Carlos, quien el día de ayer me compartió una noticia donde, bueno, lamentablemente sufrió la pérdida de su abuelo y de su tía. Así que los invito a todos a quedarnos en casa. No es momento de bajar la guardia, al contrario, hay que subirla. Y bueno, la recomendación que todo el mundo está dando en los diferentes países, en los diferentes lugares donde radicamos, hay que hacer caso de las autoridades hasta que se nos dé la indicación de que podemos salir paulatinamente a lo esencial. Igualmente, quiero darle las gracias a las doctoras Orozco y al doctor Paredes por la gran labor que están haciendo en el cuidado de adultos mayores, que sabemos que es el grupo más susceptible hasta ahora, no es el único. También están ahí los sistémicamente comprometidos. Así que, pues, como se dice en las redes sociales, hashtag, no bajemos la guardia. Bien, el día de ayer tuvimos la oportunidad, varios de nosotros seguramente, de escuchar un webinar impartido por el doctor Stanley Malamed. Para quien no lo conozca, bueno, algunos antecedentes generales. Él es odontólogo y es anestesiólogo. Es profesor emérito de una universidad de prestigio en los Estados Unidos, radica actualmente en California y aunque en el 2013 dejó de impartir clases, vean ahí ustedes del lado derecho que estuvo prácticamente toda su vida, 40 años dedicado a impartir clases en odontología. Fruto de todo esto, el día de hoy podemos tener la fortuna de contar con un manual de anestesia local en su séptima edición ya, completamente en español. Como se dice en los Estados Unidos, es un must have, debemos tenerlos todos, así como en endodoncia el doctor Stephen Cohen nos ha compartido ya un gran libro que es Vías de la Pulpa, creo que en anestesiología este es el libro que tenemos que tener todos. Tiene otros más de emergencias médicas y también de sedación. Repito, él es odontólogo y es anestesiólogo, así que para muchos es un referente a nivel no solamente Latinoamérica, sino a nivel global. Yo los invito a que leamos parte de esta información. De hecho, lo que yo voy a presentar aquí es un cúmulo principalmente de experiencias que me ha tocado vivir a lo largo de algunos años ya, dedicándome a este tema de manejo del dolor. Y también he tenido la gran suerte de recibir asesorías y entrenamientos personales por parte del doctor Malamed. Bien, como en toda charla, vamos a ver muy brevemente un poquito de la historia de los anestésicos para brincar el panorama actual y estar presentes en este último. Bien, hablar de los orígenes y de la evolución anestésica es referirnos prácticamente a hace casi 170 años, cuando se hizo la primera mezcla entre cocaína y epinefrina por el doctor William Halstead para lograr un efecto anestésico en una persona. Posteriormente, entre un periodo de 1905 al 47, hubo un boom de varias moléculas inyectables, como la procaína, la tetracaína, entre otras. Aquí menciono tres. Y a partir del 48, ¿sí? Estamos hablando de moléculas completamente distintas, dado que antes del 48, la composición química de los medicamentos anestésicos era a base de ésteres. Más adelante voy a profundizar en este tema. Del 48 para acá estamos hablando de medicamentos con una base química diferente, con un actuar diferente, con una base metabólica distinta, con una latencia diferente, con menos posibilidades de alergias. Todo eso vamos a irlo comentando a lo largo de esta charla. Pueden ver ahí la molécula de amida más antigua, que es la lidocaína, la más utilizada probablemente a nivel mundial hasta ahora. Después está la MEPI y finalmente la articaína. Las tres que ustedes ven marcadas en color negro o en negrita son las que fundamentalmente se manejan en cartuchos inyectables en Latinoamérica. Posteriormente, si ustedes pueden ver ahí al,
al hombre más erguido, la articaína es el anestésico inyectable más actual, ¿sí? Y actual entre comillas, porque tiene ya cerca de 25 años de existir. Originalmente se llamaba carticaína en el 69, sin embargo, un grupo de colaboradores con Rushing le quitó la C, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, se le llama simplemente como articaína. Pero ese es el nombre, ¿sí? Ese es el componente activo. Y ahí pueden ver ustedes un listado de años en los cuales se empezó a utilizar en diferentes países como Alemania, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, México, Australia, Costa Rica. Vamos a ver ejemplos de Dinamarca, de Australia, de México, etcétera, ¿sí? Y un dato que pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas es que en el año 2012, en Alemania, prácticamente el 97% de los anestésicos que se utilizan en aquel país es a base de articaína. El 3% será seguramente de Bupi, Prilo, Mepi, Lido, entre otros. Bien, este es un dato que generalmente en las charlas que he impartido desde hace algunos años me suelen pedir y que resulta muy interesante de analizar, porque existen dosis terapéuticas máximas recomendadas para infiltrar correctamente y nunca provocar una sobredosis en ningún paciente, sea pediátrico, adulto, geriátrico. Y aquí pueden ver ustedes, marcado en negritas, donde yo quiero hacer una comparación entre la primera molécula de tipo amida, que fue la lidocaína, y la más novedosa también del grupo amida, que es la articaína. Si pueden ver, tanto en adultos como en niños, comparten el mismo miligramaje por kilogramo máximo, ¿sí? Igualmente la máxima absoluta es de 500 miligramos y sin embargo pueden ver ustedes que la dosis por cartucho en el caso de articaína es el doble, ¿sí? En el caso de lidocaína es la mitad. La última columna es una columna que me han solicitado mucho, no solamente en México, sino también en otros países, donde la gente, por practicidad y demás, tanto estudiantes de pregrado, posgrado, doctores de carrera, es cuántos cartuchos máximos puedo administrar, ¿sí? Para que no provoque yo un efecto adverso sistémico en mi paciente adulto, ¿sí? Ahí pueden ver ustedes el número máximo. Obviamente llegar a esos números es complicado, pero siempre es bueno conocer para nunca excedernos. Cabe resaltar que en el caso de articaína, donde ustedes van a ver a lo largo de la charla, que me voy a enfocar mucho porque es la molécula más nueva y algo tiene que creo que vale la pena profundizar. No así, voy a dejar de mencionar las demás. Bien, en la antigua escuela, por llamarle así, prácticamente en el consultorio dental, y hablo de hace muchos años, existía un solo anestésico en todos los cajones y en todos los lugares, que era la lidocaína, con vasoconstrictor y sin vasoconstrictor. Afortunadamente, así como ha habido una evolución y que tenemos ahora implantes, que tenemos resinas, antes teníamos amalgamas. En todas las áreas médicas y en todas las áreas odontológicas hay una evolución, ¿sí? Los materiales cada vez son de mejor calidad para hacer el trabajo más sencillo, sin sacrificar predictibilidad. Y en el caso de los anestésicos no es la excepción. Hoy en día podemos decir que tenemos un anestésico para cada situación clínica, para cada paciente. Hay que conocerlos lo más que se pueda para tomar los mejores criterios de selección. Bien. Como les comentaba, antes del 48 existían anestésicos de tipo éster. Y bueno, mencionaba yo la cocaína, procaína, tetracaína, benzocaína y cloroprocaína. No fueron los únicos, pero sí los más relevantes, ¿sí? Hoy en día sabemos que la cocaína pues tiene unos fines más bien recreativos, como lo podemos ver ahí en la imagen de la izquierda, ¿sí? Pero en un principio se utilizó de manera tópica para aliviar el dolor en algunos combatientes que regresaban al campo de atención médica para que experimentaran menos dolor. Funciona, sin embargo, el efecto pasa demasiado rápido. Siempre fue tópica. Hoy en día la única que permanece y no es inyectable es la número 4, la benzocaína, ¿sí? Que ahí se puede ver que está al 2.5%. Sin embargo, bueno, en una opinión muy particular, no logra anestesiarme la garganta y sigo tosiendo. Posteriormente, del 48 a la fecha, lo que tenemos son anestésicos de tipo amida y ahí es donde vale la pena profundizar en esta charla, sobre todo en el 1, 2, 3, que son los que... Bien, la duración clínica de un anestésico local la podemos estimar en base a la duración clínica esperada, ¿sí?
sobre todo en la que nos interesa a gran parte de del auditorio, que es la anestesia pulpar. La primera categoría podríamos decir que es una categoría de anestésicos de duración corta, más o menos 30 minutos, duración intermedia, una hora, duración larga, una hora y media o hasta más. Bien, vamos con la primera familia, los de corta duración. Aquí podemos mencionar esencialmente a dos: la lidocaína, que viene al 2%, y la mepivacaína, que viene un poco más concentrada al 3%. Un ejemplo de una marca comercial que podemos mencionar, no es la única, es el Scandonest sin vasoconstrictor, que al menos en México y gran parte de Latinoamérica creo que es un medicamento que se ha ganado la confianza por su buen efecto, tanto en pediátricos, adolescentes, adultos, geriátricos, comprometidos, etc. La literatura nos reporta que ambas moléculas anestésicas tienen un tiempo de latencia entre 3 y 5 minutos. Particularmente, creo que en el caso de la lidocaína, en muchas ocasiones no se cumplen estos tiempos, pueden ser 10, pueden ser 15, o a veces hasta un segundo cartucho de anestesia para lograr el efecto. Se logra, pero no con uno en algunas situaciones muy, muy particulares. A nivel de anestesia pulpar, podemos ver que la MEPI al 3 nos da un poquito más de tiempo, un promedio de media hora, mientras que la lidocaína es un poquito más impredecible, pueden ser 5, 10, 15 o hasta 30 minutos. A nivel de tejido blando, la referencia principal del doctor Malambe nos dice que el tiempo es exactamente el mismo. ¿Cuándo es recomendable utilizar alguna de estas dos moléculas anestésicas? Bueno, principalmente cuando no hay una infección pulpar, cuando el órgano dentario no tiene ningún compromiso en esa parte tan maravillosa llamada pulpa dental. Bien, ¿cuáles serán las indicaciones terapéuticas, por ejemplo, de este escandonesa al 3%? Repito, es un ejemplo, hay muchas moléculas más, ¿sí? Es ideal para pacientes pediátricos. ¿Por qué? Ustedes pueden ver aquí el tiempo, ¿sí?, de duración que tiene a nivel de pulpa y a nivel de tejido blando, ¿sí? Eso nos ayuda mucho a que los pequeñitos no se lastimen, ¿sí? Porque no sienten el labio cuando está anestesiado. En los pacientes geriátricos, donde muchos de ellos tienen infartos recientes de menos de 6 meses, tienen angina de pecho, tienen algunas complicaciones realmente severas, lo mejor es utilizar algo sin vasoconstrictor, ¿sí? Igualmente, en los médicamente comprometidos, sobre todo cuando no están controlados. Cuando están controlados, podemos decir que están en teoría sanos. Y un criterio muy importante que me gustaría transmitirles es que este medicamento, ¿sí?, está indicado para procedimientos de 30 minutos o menos, ¿okay? Que ese puede ser un criterio de selección. Ahora, para muchos procedimientos, estos tiempos que acabo de mencionar aquí, 30 minutos, no son suficientes. Por lo tanto, para incrementar la duración y la profundidad de la anestesia, se tiene que añadir desde la fábrica un vasoconstrictor a la solución propia del anestésico local. El más utilizado a nivel mundial es la epinefrina, también conocida como adrenalina, sin embargo, no es la misma en todos los casos, ¿sí? Y no es la única. Hay norepinefrina y feliprecina. Feliprecina está presente, por ejemplo, en Citanest, que creo que por ahí ya está en proceso de descontinuación. Bien. Algo que me gustaría mucho recalcar a todos los que nos están acompañando ahorita es que el vasoconstrictor en una solución anestésica, en un cartucho, está para ayudar, no está para crear un efecto adverso. Como todo medicamento, hay que saberlo utilizar, ¿sí? Por lo tanto, algo que les puedo compartir de primera línea es que el vasoconstrictor ayuda a disminuir la toxicidad natural que tienen los anestésicos locales. Y ahorita me voy a explicar un poco más. Como pueden ver en la parte superior, ¿sí?, con la adición de un vasoconstrictor al cartucho de anestesia, el nivel en sangre del anestésico va a disminuir significativamente y esto nos trae una tranquilidad para el operador, una tranquilidad para el odontólogo general, para el especialista, porque se va a minimizar el riesgo de una sobredosis. Entendida una sobredosis, ¿sí?, como demasiado anestésico para esa persona en base a su peso y a su historia clínica, ¿sí? No queremos una reacción tóxica. Bien, imaginemos donde dice flujo sanguíneo normal, ¿sí?, que alrededor de ese flujo sanguíneo normal tenemos una infiltración de un anestésico sin vasoconstrictor. ¿Qué le va a pasar al diámetro de ese flujo sanguíneo? Pues no se va a constriñir porque no hay vasoconstrictor. Por lo tanto, el anestésico circundante se va a absorber a una tasa mucho más alta al sistema cardiovascular y eso podría no ser lo ideal, no es de hecho lo ideal,
¿Sí? En cambio, donde dice flujo sanguíneo restringido, vamos a imaginar que alrededor de esa imagen tenemos un anestésico con vasoconstrictor. Por eso es que el diámetro, ¿sí?, de ese flujo sanguíneo es menor. Por lo tanto, hay menos espacio físico para que el anestésico local entre a una tasa alta. Va a entrar a una tasa mucho más baja. A eso me refiero con que el vasoconstrictor ayuda a disminuir la toxicidad del anestésico local, ¿sí? Está ahí para ayudar. Bien, ¿cuál es la magia que hay atrás de lograr un buen efecto anestésico? Por supuesto, un buen conocimiento anatómico. Todos somos seres humanos, sin embargo, la anatomía de un niño no es igual a la de un adulto. Inclusive entre niños y adultos y adolescentes, no hay la misma disposición de estructuras bucales entre nosotros mismos. Sin embargo, hay que hacer nuestro mejor esfuerzo y colocar el anestésico lo más cerca posible del nervio. La recomendación es hacerlo aproximadamente a 10 milímetros. Jamás en una arteria, jamás en una vena. Bien, los niveles en sangre de los anestésicos se pueden medir, así como nos medimos algunos de nosotros el nivel en sangre de la glucosa para saber si somos diabéticos o no. Bueno, también se puede medir el nivel de anestésico, ¿ok? Vean ustedes, por ejemplo, en el caso inferior de lidocaína, ¿sí? Cuando se infiltra, aquí conocemos ya la dosis terapéutica máxima por kilogramo, vean ustedes que dice ninguna y 1 a 100.000 en la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se infiltra lidocaína con vasoconstrictor, ¿sí?, el pico de nivel en sangre que se menciona en la última columna es menor y se alcanza en menos tiempo que cuando en el renglón de arriba dice lidocaína sin vasoconstrictor. El pico de nivel en sangre es el doble y se alcanza mucho más rápido, por lo que acabo de explicar, ¿sí?, en estas dos imágenes en color rojo, ¿sí? Y lo mismo pasaría con mepivacaína, con articaína, con las demás moléculas anestésicas. Vamos con la segunda familia, ¿sí?, los de duración intermedia. Aquí vuelve a aparecer la lidocaína al 2% en la parte media, pero ahora sí, con una dilución de epinefrina 1 a 80.000 o 1 a 100.000. Sé que hay algunos estudiantes que nos están escuchando y bueno, es importante también para ellos que sepan que entre más pequeño sea el número de la dilución, en este caso 80.000, más concentrado está ese vasoconstrictor en el mismo volumen de 1.8 mililitros del cartucho. 1 a 100.000 está más diluido y 1 a 200.000, como en el caso de la articaína, está todavía más diluido. ¿Ok? Bien. Aparece de nueva cuenta la MEPI al 2, que en todos los casos, cuando se comercializa con epinefrina, siempre es en la misma dilución, 1 a 100.000. Para muchos de ustedes, seguramente 1 a 100.000 no dice mucho, es algo confuso. Por eso en la parte de abajo está algo un poquito más claro. 1 a 100.000 quiere decir 0.01 miligramos por mililitro. ¿De qué? De epinefrina. ¿Sí? Bien. Y tenemos en la parte superior la articaína, que hemos mencionado en la evolución anestésica, que es la molécula más novedosa hasta ahora, ¿sí? En el caso de México, bueno, un medicamento que puedo ejemplificar se llama Medicaín, en Costa Rica también se llama igual, sin embargo, en Guatemala, en otros países de Sudamérica, el nombre comercial es Septanest, pero la caja y el contenido es exactamente el mismo, así que con toda confianza. Pueden ustedes ver que aquí hay una gran diferencia. Es la única molécula que tiene una dilución muy pequeñita de vasoconstrictor, 1 a 200.000, ¿sí? Además de eso, quise recalcar aquí en rojo que de las tres que estoy mostrando aquí, esta molécula es la que hace efecto más rápido. Su tiempo de latencia es el más corto. A pesar de eso, ¿sí?, vean ustedes en las últimas dos columnas que el tiempo de anestesia pulpar prácticamente no varía entre ARTI, LIDO y MEPI, ¿sí? Mucha gente suele pensar que la articaína dura mucho más tiempo en pulpa y mucho más tiempo en tejido blando, pero esto está reportado en la literatura, ¿sí? Y bueno, cuando está indicado cualquiera de estos tres anestésicos, cuando el órgano dentario sí tiene una infección, sí está comprometido pulparmente. Bien, y vamos con la última familia, ¿sí? Los de larga duración. Aquí está solamente una, la bupivacaína, que se maneja un porcentaje muy pequeñito de 0.5%. Viene con una dilución de vasoconstrictor 1 a 200.000, curiosamente la misma que vemos por acá en Medicaín o en Septanés, de 1 a 200.000. Sin embargo, el tiempo de latencia que tiene, vean ustedes que es muy largo,
Sí, esto está reportado en la literatura que puede tardar en hacer efecto hasta 10 minutos. En un pequeñito, en un pediátrico, esto puede ser demasiado, demasiado tiempo, ¿sí? Pero una vez que hace efecto a nivel pulpar, nos puede dar entre 1 hora y media hasta 3 horas, ¿sí? Lo cual, pues, pareciera ser también mucho tiempo. Sin embargo, en tejido blando nos puede dar hasta 12 horas. Y aquí vale la pena discutir también porque no es que alguno de ustedes vaya a tardarse 12 horas en hacer alguna cirugía o una microcirugía, una elevación de seno, etcétera. Pero sí, pensando en un posoperatorio, conviene que el paciente se vaya anestesiado el mayor tiempo posible para una recuperación. Sería una terrible elección poner bupivacaína en un pediátrico, sobre todo si fue por una caries muy superficial. El pobre va a estar anestesiado prácticamente todo el día y le pasará lo que vemos en la fotografía o algo peor. Bien, ¿cuáles serán las indicaciones terapéuticas de esta particularidad que tiene la articaína cuando viene en una dilución tan pequeñita de epinefrina, que se puede utilizar para pacientes pediátricos, geriátricos y médicamente comprometidos, pero cuando el procedimiento que se va a hacer es de 1 hora? ¿Sí? Si ustedes se fijan, paso a la siguiente diapositiva. Esto ya lo habíamos visto, las indicaciones de Escandones al 3. Tiene las mismas indicaciones terapéuticas que Medicaid Septanes, 1 a 200.000, pero la diferencia es el tiempo. ¿Sí? Escandones al 3, cuando es de 30 minutos el procedimiento, y las otras cuando es de 1 hora aproximadamente. Bien, quiero profundizar un poquito más en la molécula más actual. A partir de aquí no quiero hablar de ésteres y de la primera inyección y de la evolución y de la MEP, en fin, no. Creo que vale la pena enfocarnos y contrastar con otras moléculas. Para los que no lo sabían, la articaína es el primer anestésico local que ha sido diseñado específicamente para uso en odontología. Bajo un razonamiento muy sencillo, quiere decir que algo tiene de diferente o de especial, y es lo que quiero tratar de desmembrar para poderme dar a entender en este sentido. En primer lugar, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando mencionamos a la articaína en la parte histórica, dijimos que estaba en la familia de las amidas, junto con la lido, la mepi, la prilo y la bupi. Hoy en día se sabe que a nivel molecular, la articaína efectivamente tiene un grupo amida, ¿sí? Pero también tiene un grupo éster. Yo sé que esta parte química, relacionarla con la clínica, puede a algunos confundir. Sin embargo, créanme que tiene mucha, mucha importancia. Y ahorita la vamos a ir entendiendo poco a poco. En resumen, la articaína es hoy en día a nivel mundial la única molécula que es híbrida, éster y amida. Bien, a partir de aquí, voy a dejar de hablar un poquito de la parte química y de la parte inicial. Quiero cambiar un poquito el chip para hablar de algunas experiencias anecdóticas, ¿sí? Anecdóticas, esto no es científico, son anécdotas. Y para eso quiero empezar con el país Alemania, donde hay evidencia anecdótica, solamente anecdótica, de una aparente superioridad de una molécula en particular, ¿sí? Hay que saber que Alemania fue el país número uno en desarrollar la articaína en el 73 y en el 76 la empezaron a utilizar ya en los consultorios. Como mencioné al principio, en los orígenes y la evolución anestésica, para el 2012 prácticamente el 100% de lo que se utilizaba y se utiliza en aquel país es a base de articaína, ¿sí? Un 3% a base de lidocaína. Estamos hablando de anécdotas, ¿correcto? En los Estados Unidos, un país importante también, se introdujo en el año 2000 y en tan solo 12 años prácticamente el 40% de los anestésicos locales que se utilizaban en aquel país son a base también de articaína. La lidocaína sigue siendo el número uno con un 49%, ¿sí? En el caso de México se estima que la lidocaína es un 70%. En Australia, 7 de cada 10 dentistas utilizan la articaína y hablo como primera opción o como refuerzo, pero la utilizan, ¿sí? En el caso de Dinamarca, en tan solo 4 años, del 2001 al 2005, el 35% del mercado, ¿sí? Se constituía a base de anestésicos locales de tipo articaína.
Bien, ahora quiero pasarles un video. Sé y repito, hay algunos estudiantes o algunas personas, incluso ya de varios años de carrera, que por el momento no han tenido la oportunidad de visitar una fábrica para ver cómo se realiza un anestésico local, qué tipo de controles se realizan, etcétera. Por supuesto que cada fábrica tiene sus particularidades. Yo aquí les voy a mostrar una en particular para que ustedes puedan ver. Bien, ahora tenemos que cambiar un poquito el chip y nunca jamás olvidar, independientemente si tenemos un mes o tenemos 30 años de estar inyectando personas, nunca tenemos que olvidar la naturaleza anestésica de todas las moléculas que ya mencioné, las cinco de tipo amida. En primer lugar, todas son neurotoxinas, eso no se lo podemos quitar, tener mucho cuidado con ese concepto. Actúan en la membrana de una célula nerviosa, ¿para qué? Para interrumpir temporalmente la transmisión de impulsos eléctricos al cerebro, ¿sí? Que es el que interpreta el dolor finalmente. El punto número cuatro es lamentablemente una noticia que hay que tomar también con cierta sabiduría, porque pueden acumularse estos anestésicos en sangre y en ciertos órganos blancos, pudiendo comprometer su funcionamiento. Esto pasa generalmente cuando se aplican muchos anestésicos. Por eso, si recuerdan las primeras diapositivas, yo quise compartirles las dosis terapéuticas máximas y el número de cartuchos máximos que se pueden administrar de manera segura en un paciente adulto, ¿sí? En un paciente infantil, bueno, hay que conocer la dosis terapéutica máxima en niños y hacer una simple regla de tres, que con mucho gusto lo podemos hacer más adelante si el tiempo nos lo permite. Bien, el mecanismo de acción básico y simplificado que les quiero compartir de un anestésico local es el siguiente, ¿sí? Si alcanzan a ver mi puntero, vamos a imaginarnos que el anestésico local lo están infiltrando, ¿sí? Tiene que llegar a esta parte de café que ejemplifica una membrana de una célula nerviosa, ¿sí? Aquí hay lípidos, ¿sí? Y como sabemos, las moléculas anestésicas son liposolubles, algunas más, algunas menos, pero todas lo son. Tienen que atravesar esta membrana extracelular, ¿sí? De la célula nerviosa, llegar hasta esta R, que es una molécula receptora,
¿sí? Y unirse a ella. LA es Local Anesthetic, ¿sí? Anestésico local. Cada uno de estos anestésicos que ven ustedes aquí tiene un receptor particular. Puede haber cierta reactividad cruzada, pero cada uno de ellos tiene algo específico. Una vez que esto se da, ¿sí? Un canal de intercambio iónico de sodio-potasio, ¿sí? Hacia el interior y el exterior de la membrana queda bloqueado mientras esta unión se dé. ¿Ok? Y de esa manera no hay intercambio de positivos y de negativos, que eso es un diferencial eléctrico que el cerebro interpreta como dolor. En el caso de la lidocaína, un 10% más, la MEPI, un 10% más, la BUPI, un 20% más, y en el caso de la ARTI, igual que la BUPI, un 95%. ¿Sí? En todas las uniones anestésicas con su molécula receptora se pierde un pequeño porcentaje, pero vean ustedes, los que utilizan lidocaína tienen que saber que solamente el 65% de lo que están inyectando, ¿sí?, se une a un receptor. El 35% restante no se une a nada. Y no digo que esta sea la razón por la cual se tengan que poner otro cartucho u otros cartuchos, ¿sí? Pero en el caso de articaína y de bupi, solamente el 5% se pierde, ¿sí? El 95% restante se une, logra un bloqueo a nivel de membrana mucho más efectivo, ¿sí? A este concepto de unión se le llama unión a proteína. Bien. A pesar de que estamos en el año 2020 y que la primera inyección anestésica por el doctor William Hastell se hizo hace casi 170 años, hoy en día, lamentablemente, muchos pacientes experimentan esta sensación de dolor en los consultorios dentales. No en todos, sí, vamos mejorando cada día más, pero todavía tenemos un camino por recorrer. El mayor temor que los pacientes dentales tienen es esto, miedo al dolor. No es el único, pueden ver ahí en el recuadro con el fondo azul, que también puede ser a las agujas, a la anestesia, a los costos, por supuesto, a que les hagan daño y al famosísimo sonido de la fresa o de la pieza de mano. ¿Sí? Bien, para muchos de nosotros está muy claro cuál es el concepto de dolor. Aquí les quiero compartir una definición meramente clínica y lo más sencilla posible. ¿Sí? Dolor va a ser cualquier cosa que un paciente refiere como tal. Es decir, va a decir que lo estamos lastimando, ¿sí? Hay que creerle, aunque solamente sea el tópico, que es frío, lo confunde con dolor, hay que hacer algo para manejar el dolor. Hay muchos protocolos para poder manejar ansiedad, estrés y dolor, ¿sí? Esta doctora que ven aquí, muy coqueta, muy sonriente, hace algunos años, en el año 2004, hace 16 ya, hizo básicamente una macroencuesta para conocer cuáles eran las principales opiniones que tenían los pacientes respecto de los dentistas que los atendieron, ¿sí? Y le puso el título, ya traducido al español, ¿Cómo son juzgados los dentistas por sus pacientes? Vamos a ver, ¿sí? Ella encontró más de 30. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, les puedo mostrar solamente los más importantes y los que más se repitieron en esta encuesta. En el top número 2, una gran cantidad de gente dijo, me hubiera gustado que la dentista o el dentista que me atendió no me hubiera lastimado. Número 1, que la inyección no me hubiera dolido, ¿sí? Parece ser que el criterio más importante para calificar de buena mano, mala mano, buen doctor, buena doctora o no, es si le dolió o no le dolió la inyección. Generalmente el paciente no sale diciendo, ay, me pusieron una resina de nanocontracción y de nanorrelleno, me quedó padrísima. No. No sale pensando si le hicieron colgajo o no le hicieron colgajo. No sale pensando en si le pusieron hueso bovino o aloplástico, si es que el doctor no se lo indicó. ¿Sí? Él solo sabe que va a generar hueso. En fin, pero sí se va a llevar una experiencia si la inyección le dolió o no le dolió. Bien, y para eso les quiero mostrar este video. Seguramente varios de nosotros vimos este video. Quiero pensar que es algo real. La cara de susto del pobre muchacho que se cayó del sillón dental, nos diría eso, ¿no? Inclusive también, y aquí aprovecho para mandarle un fuerte saludo hasta Colombia a mi querido amigo doctor y odontólogo Rodolfo Molano, ¿sí? A quien le tomé prestado lo siguiente. Esa mujer me hace sufrir ante su vista.
Quiero hablarle y no puedo, quiero hablarle y no puedo. Esa mujer me hace sufrir. Esa mujer es mi dentista. Claramente esto no solamente aplica para ellas, también para los dentistas, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a entrar a la parte científica de la articaína, ¿sí? Ya dijimos que en el 76 en Alemania fue donde se dio a conocer por primera vez y a la fecha hay más de 200 artículos que están publicados en muy buenos journals que hablan, ¿sí? Y documentan el uso clínico y la investigación científica sobre este anestésico, ¿sí? Uno de los que yo he leído recientemente, no es el más reciente, pero sí es reciente, es de Stanley Malamed, donde hace un review de articaína 30 años después, ¿sí? Siempre cuando sale una molécula anestésica nueva, pues se le debe de comparar con las que ya preexisten, en este caso lido, mepi, prilocaína. Afortunadamente, ¿sí? Todos los estudios han demostrado que la articaína es tan segura y tan efectiva como aquellos con los que fue comparada, ¿sí? En el 99, aquí pueden ver ustedes que se hicieron 3 ensayos clínicos al azar, doble ciego, grupos paralelos, controles activos y, algo que para mí es muy interesante, son multicéntricos, o sea, diferentes locaciones, diferentes usuarios. ¿Para qué? Para tratar de conocer la seguridad y eficacia de esta molécula y tratar de obtener o no la aprobación por parte de la FDA. Esto se hizo en los Estados Unidos. Aquí ven ustedes la edad de los pacientes, ¿sí? En estos estudios, en estos ensayos, pacientes infantiles, pediátricos, de 4 a niñotes de 79 años, ¿sí? Ya están publicados estos resultados. Aquí pueden ver ustedes en el punto 2, 3 y 4. Están gratis en Google para quien guste descargarlos. Me puede escribir y con mucho gusto se los comparto, ¿sí? ¿Por qué se hizo esto en el 99? Bueno, porque 4 años atrás, ¿sí? Un doctor Haas y algunos colaboradores en el 95 hablaron y publicaron algunas complicaciones posoperatorias cuando se utilizaban ciertos anestésicos locales, articaína, lidocaína, mepivacaína, y bueno, al ser la articaína la más novedosa, llamó mucho la atención y se le empezó a asociar con parestesia, ¿sí? En los estudios del doctor Stanley Malamed, que son los que estoy mencionando en este momento, todos los pacientes en aquel año 99 fueron contactados 24 horas después y una semana después del tratamiento con articaína, presentándose un listado de posibles síntomas. Sin embargo, el caso de la parestesia no apareció, ¿sí? Y bueno, en el año 2000, como pueden ver aquí, un añito después, existe ya la publicación comandada por el doctor Malamed, donde, bueno, se analiza la eficacia de esta molécula, ¿no? Un nuevo anestésico local de tipo amida en los Estados Unidos, aunque tenía ya 24 años de existir en Europa. Las conclusiones principales de este documento es que la articaína 4% con epinefrina, ¿sí?, es segura y es eficaz. En esa investigación de los 3 ensayos clínicos que acabo de mencionar, ¿sí?, se administró este anestésico en casi 900 personas y se observó que proporcionaba clínicamente un alivio efectivo del dolor durante la mayoría de los procedimientos dentales, ¿sí? Esta articaína con 4% se observó por parte del doctor Malamed que el tiempo de inicio de la anestesia y la duración de la misma, tanto en pulpa como en tejidos blandos, son apropiadas para uso clínico. Ya lo revisamos en las 3 familias a un principio, ¿sí? Y como ustedes recordarán, en las 2 diapositivas previas mostré que los ensayos incluían pediátricos de 4 años en adelante y fue bien tolerada. Por lo tanto, la articaína se puede utilizar de manera efectiva y segura, tanto en adultos como en niños de 4 años en adelante. Y bueno, una de las conclusiones principales de este otro documento es otra vez la misma, ¿sí? Vuelve a ser algo bien tolerado, seguro y efectivo. Y esto está reportado en cualquier cantidad de artículos que tenemos hoy disponibles en PubMed y en otras plataformas donde podemos descargar un sinfín de literatura. Bien, aquí pueden ver del lado izquierdo el título de este artículo científico, que es una comparación entre articaína y lidocaína, específicamente en pediátricos. La conclusión vuelve a ser la misma, ¿sí? Bien tolerada, segura, efectiva, etc. Por lo tanto, ¿sí?, particularmente este medicamento de nombre Medicaín o Septanés, que ambos son articaína, Medicaín es en México, Costa Rica, Septanés en Guatemala y en otros países más de Centroamérica y de Sudamérica, fue aprobada por la FDA. Bien, en los países donde se llama Medicaín, que es el caso de México y de Costa Rica,
hay dos presentaciones, ¿sí? Una presentación que contiene epinefrina 1 a 100,000, que es la del lado izquierdo, y otra que contiene epinefrina 1 a 200,000. ¿Sí? Yo llevo algunos añitos ya compartiendo que mucho cuidado con el 200,000. A simple vista podemos decir que tiene el doble de epinefrina que la de 100,000, y es exactamente lo contrario. ¿Sí? Ahí está una diagonal que indica división. 1 a 200,000 va a tener exactamente la mitad de epinefrina por cartucho que 1 a 100,000. ¿Vale? Entonces depende mucho del tratamiento que se quiera realizar, hay que elegir entre una u otra. 1 a 200,000 operatoria, infantiles, embarazadas, lactantes, médicamente comprometidos. 1 a 100,000 pacientes sanos, endodoncias, periodoncias, cirugías maxilofaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser una guía que ustedes pueden tomar, ¿sí? Aunque ambas están dirigidas para el odontólogo general y para el odontólogo especialista también, ¿vale? La dosis por cartucho es la misma en las dos presentaciones, 72 miligramos, ¿sí? Las dosis que hay que respetar es la misma en las dos presentaciones. Estos datos ya los revisamos. Moraleja, ¿sí?, de esta diapositiva es, lo único que cambia entre una cajita y otra es la cantidad de epinefrina. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? ¿Sí? Sabemos que cuando hay más epinefrina, hay más tiempo de duración del efecto anestésico. Cuando no hay tanta epinefrina, va a durar menos el efecto anestésico. ¿Okay? ¿Qué procedimiento voy a hacer? ¿En qué tipo de paciente la voy a aplicar? Bien, hay algunos descubrimientos recientes que han demostrado cierta superioridad de esta molécula de que estoy conversándoles frente a las otras cuatro, ¿sí? Particularmente en pacientes que están embarazadas, pacientes que están dando pecho, como la de la fotografía, ¿sí? En niños, en adultos mayores, y también en alguna técnica de infiltración mandibular, particularmente en adultos, de primer molar a primer molar, ¿sí? Bien, vamos a regresar un poquito a esta parte de química y farmacocinética, que a muchos no nos gusta, pero es importante relacionarla con la clínica. Aquí tenemos usuarios de lidocaína y de mepivacaína. Ya dijimos que son amidas, ahí está el enlace, ¿sí? Aquí está un anillo que se llama anillo de benceno. Y las amidas, los medicamentos de tipo amida, no solamente los anestésicos, sino todos los medicamentos que tienen una base de amida, una vez que terminan de hacer su efecto, se van a metabolizar al hígado, el 100%, ¿sí? ¿Qué pasa con la articaína, que es una molécula híbrida, como lo mencioné? Pues tiene su parte amida, pero también tiene su enlace éster. Entonces tiene dos diferencias con estas dos, ¿sí? El enlace éster y además un anillo que es distinto, no es de benceno, es de tiofeno. Tiene aquí en el pecho una S de Superman, ¿sí? Estas diferencias químicas, ¿sí?, se traducen en metabolismo, ¿sí? Al ser una molécula híbrida, solamente el 5% de la articaína que se infiltra en una persona se va al hígado y el 95% se degrada muy rápidamente en sangre, ¿sí? Lo que menos queremos es comprometer los órganos blanco, ¿sí? Como por ejemplo el hígado, que tiene cientos de funciones. Por lo tanto, aquí hay una ventaja clínica en base a conocer un poquito la parte estructural química. Bien, ya mencioné que la lidocaína y la mepivacaína tienen un anillo de benceno, ¿sí? Y la articaína un anillo de tiofeno. Además de lo que acabo de comentarles, estos anillos aromáticos le confieren una solubilidad lipídica. Si se acuerdan, cuando mencioné este esquema, dijimos que todos los anestésicos locales son solubles en lípidos de esta membrana, ¿sí? La lidocaína tiene un coeficiente de 4, ¿sí? No tiene unidades. La articaína de 17, ¿sí? Esto sería como un poquito hablar en comparación con un coche, ¿sí? La lidocaína trae un motor de 4 cilindros, es muy potente, pero la articaína trae un motor de 17 cilindros. Sé que no lo hay, pero si lo hubiera, ¿cuál es más potente? ¿Sí? Y potencia no es igual a toxicidad, ¿sí? Potencia quiere decir, ¿entro más rápido o más lento? ¿Sí? Esta podría ser una de las explicaciones por las cuales siempre la articaína hace efecto más rápido que la lido y que la mepi. Tiene que ver con este anillo de tiofeno. Y bueno, aquí está simplemente una grafiquita para que lo podamos comprender. La mepi tiene un coeficiente de 1, la lido de 4 y la arti de 17. No hay ninguna molécula anestésica que tenga un coeficiente de liposolubilidad más alto que la arti.
Bien, tenemos que hablar también del PKA, de las moléculas anestésicas, por eso quise compartirles este cuadro, que vale la pena en este momento resaltar. Bueno, que la lidocaína, sí, que es la primera amida, y la articaína, la última, comparten el mismo PKA, 7.8. ¿Sí? PKA es una constante de disociación, ¿sí? Y en ambos casos, el tiempo de latencia se considera rápido. La gran diferencia es el porcentaje de unión a proteína. Lidocaína 65, MEPI 75, cloqueína se queda muy atrás con un 55, y ARTI y BUPI 55, ¿sí? La desventaja de la BUPI es la duración tan prolongada que tiene. Todas las demás se consideran moderadas, ¿sí? Bien, vamos a cambiar un poquito el tema, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de algunos puntos sobre la seguridad de los diferentes 5 anestésicos locales que estamos platicando esta mañana, haciendo énfasis en los 3 principales de Latinoamérica: Lido, MEPI y ARTI. Bien, una vez que el efecto de anestesia, ¿sí?, se va de la boca y esa función masticatoria y demás regresa a la normalidad, existe lo que se conoce como redistribución cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que ese anestésico va a viajar a ciertos órganos blancos para empezar a metabolizarse, ¿sí? Empezamos con el cerebro, con el corazón, con los pulmones, con el hígado y finalmente los riñones. Lo quise poner aquí en rojo y leerlo así: el nivel en sangre del anestésico local incrementa conforme este es absorbido y redistribuido en el cuerpo. Hay una máxima, ¿sí?, en anestesiología local, que es más, ¿sí? Menos anestésico por persona, pediátrica, geriátrica, comprometida, sana, como sea, ¿sí? Menos anestésico es más. ¿Más qué? Más seguro. ¿Para quién? Para paciente y también para el operador. Menos es más. Bien, afortunadamente, ¿sí?, el cuerpo humano de cualquier pediátrico, adulto, etcétera, tiene un mecanismo con el cual todos nacemos, que es el metabolismo, también conocido como método de biotransformación o de detoxificación. En el caso de los anestésicos locales, básicamente hay 2 vías, ¿sí? Cuando el anestésico que estamos infiltrando, ¿sí?, tiene un enlace éster, se va a metabolizar, a degradar, a morir en sangre, ¿sí? Porque ahí tenemos colinesterasas plasmáticas, que esa es su labor, ¿sí? Metabolizar el anestésico de éster. Si es de amida, ¿sí?, se va a ir directamente al hígado, como lo hemos mencionado ya, y ahí tenemos enzimas microsomales hepáticas, ¿correcto? Bien, ahora, con este tema de la detoxificación es muy importante recordar un poquito nuestras clases, ¿no?, donde se nos dijo cuál era la vida media plasmática, porque esto es muy importante. Y me voy a explicar un poquito más. Punto número 1, hay que recordar qué es. Vida media plasmática es el tiempo requerido por cualquier anestésico local cuando ya está en el torrente sanguíneo, ¿sí? O sea, ya se fue de la boca, ya pasaron esas 2, 3, 4, 5, 6 horas de efecto en la boca, o hasta 12 si fue BUPI, ¿sí? Y ahora ya está en el torrente sanguíneo y se va a empezar a metabolizar, ¿ok? Para que se degrade al menos el 50%. De ahí su nombre, vida media plasmática, ¿vale? Ahora, a nivel mundial, lo que comúnmente se acepta, porque esto hay muchos foros de discusión, ¿sí?, lo más aceptado hasta ahora es que cualquier anestésico local se degrada en 6 vidas medias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Si vemos esta tabla, a la primera vida media se degrada el 50%, lo cual cumple con el concepto, ¿sí? A la segunda vida media no se degrada el 50% restante, ¿sí? El metabolismo no es proporcional, ¿sí? Se degrada la mitad de ese 50, que es un 25. Por eso, de manera acumulada, se degradó un 75. Pasa la tercera vida media y queda un 25 activo. Se va a degradar la mitad, un 12.5. Y de manera acumulada va una degradación de 87.5. En esta misma mecánica podemos llegar hasta la sexta vida media y ahí debería decir 100%. ¿Sí? Sin embargo, no pasa eso porque siempre se excreta por riñones, ¿sí?, y por la orina un pequeño porcentaje menor a 2% de anestésico activo. Bien, ahora, algunos de nosotros conocemos cuál es la vida media de los anestésicos, otros no, y por eso estamos aquí, ¿sí? Para los que no lo conocen, cuando están utilizando mepivacaína, la vida media es de 120 minutos, 2 horas. Si va a tardar 6 vidas medias en llegar casi al 100% de la degradación, ¿sí?,
Esto es igual a 720 minutos, quiero horas dividido entre 60, son 12 horas. 12 horas que empiezan a contar después de las horas que estuvo el paciente anestesiado. ¿Ok? En el caso de la articaína, la vida media es mucho más corta. No es de 2 horas, es de menos de media hora. Pero como también va a tardar 6 vidas medias, hago la misma operación algebraica y me da menos de 3 horas. ¿Sí? Menos es más. Menos tiempo de un anestésico activo en el torrente sanguíneo es más seguro para el sistema cardiovascular, ¿sí? Y enfermedades sistémicas que un paciente pudiera tener. Más tiempo pudiera ser más riesgoso. Pudiera ser. ¿Sí? Esto quiere decir que la articaína se degrada en comparación con la bupivacaína 4.4 veces más rápido. Veamos ahora el ejemplo con la lidocaína, la más utilizada. Su vida media es de 90 minutos por 6, entre 60, son 9 horas. Lo comparamos con la arti, que ya la mencionamos, y podemos decir que la articaína se degrada 3.3 veces más rápido que la lidocaína. Si hablamos de la seguridad, que ese es el subtema en el que estamos ahorita, pues bueno, me parece ser que hay un medicamento que es más seguro a nivel sistémico que otro. Bien, en el embarazo y en la lactancia siempre hay algunas dudas, ¿no? De cuál es el mejor anestésico, ¿no? Para utilizar. Hasta ahora tenemos una guía por parte de la FDA que nos dice que es la lidocaína. Y hay que respetarla hasta que nos salga algo nuevo. En una opinión muy particular, creo que eso debería de modificarse pronto, ¿sí? En base a la evidencia o a la odontología basada en evidencia que se está generando cada vez más, ¿sí? Primero que nada, hay que recordar las reglas básicas, ¿sí? De anestesiología en una paciente embarazada. Si está en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Y hay que anestesiar porque es una urgencia. Si no es una urgencia, hay que tratar de prolongarla, ¿sí? Pero si es una urgencia, hay que anestesiar, hay que quitar el dolor. Máximo cuidado al elegir el anestésico. Porque hay algunas por ahí, entre anécdotas y algunas documentadas, de que puede haber un riesgo de aborto espontáneo o algunas malformaciones fetales. El segundo trimestre e inicio del tercer trimestre es un periodo más seguro. No quiere decir que sea 100% seguro. Más seguro que el primero o el tercer trimestre para administrar anestésico. Y finales del tercer trimestre aplica exactamente lo mismo que el primero. Bien, entonces la pregunta que nos estaremos haciendo es, ¿cuál? ¿Sigo con la lidocaína o hay alguna otra opción? Vamos a ver, ¿sí? Miren, en el caso de la lidocaína y prilocaína, ¿sí? Los estudios que se han hecho hasta ahora en animales, porque no hay ningún estudio en mujeres embarazadas para ver si en ellas, una vez que se les inyecta lidocaína o prilocaína, el bebé nace con malformaciones o nace, o se aborta espontáneamente, ninguna mamá va a firmar un consentimiento informado de esa manera, hay que hacerlo en animalitos. La lidocaína y prilocaína hasta ahora dicen que están bien tolerados, ¿sí? Hay que preguntarse si atendemos animalitos o atendemos seres humanos, ¿verdad? La articaína, la MEPI y la BUPI están en la categoría C, donde no hay unos estudios adecuados hasta ahora en animales, perdón, en humanos, sí en animales, ¿sí? Aquí básicamente la categoría C lo que hace es invitar al odontólogo, ¿sí? A evaluar el riesgo-beneficio, ¿sí? Si el beneficio es mayor que el riesgo, úsese. Si el riesgo es mayor que el beneficio, no se use, ¿sí? Si ustedes me van siguiendo un poquito en la charla, hemos visto que la articaína se degrada mucho más rápido, ¿sí? Se degrada en menos de 3 horas, mientras que la lido y la MEPI se degradan en 9 horas y en 12 horas respectivamente. Habrá que pensar, ¿no? Mucho qué es lo que queremos en una mujer embarazada, ¿sí? Que el anestésico esté rondando en su sistema cardiovascular durante 3 horas, durante 9 horas o durante 12 horas. En la lactancia funciona un poco diferente o muy diferente, ¿sí? Ahí los estudios que se han hecho hasta ahora indican que lo mejor para inyectar anestesia en una paciente que está dando pecho es articaína y lidocaína. No así en el caso de la bupivacaína, ¿sí? Ese es de seguridad. La categoría 2, donde está la S y el signo de interrogación, queda definida como la seguridad para el infante se desconoce hasta el momento, porque hay literatura inadecuada o no está disponible, ¿sí? Bien, vamos a entrar a la recta final, ¿sí? Hablando un poquito de las alergias, que también es una preocupación muy grande, no solamente en México. Primero que nada hay que tomar en cuenta que las alergias que son verdaderas
tienen siempre los mismos signos y síntomas. Hay comezón, urticaria, rash, broncoespasmo o en los casos más severos, colapso cardiovascular. Y además tienen una característica muy interesante que es que son reproducibles. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que la persona entra con el alérgeno, en contacto con él, ocurre lo mismo, es decir, comezón, urticaria, rash, broncoespasmo, colapso cardiovascular. ¿Sí? En este caso, con los anestésicos locales, ¿sí?, lo que les puedo compartir es que hasta ahora nunca ha sido probado que existan alergias verdaderas, documentadas, reproducibles a los anestésicos de tipo amida. Sí los hubo antes a los anestésicos de tipo éster, ¿sí?, porque un producto de la degradación metabólica de los ésteres es el ácido paraminobenzoico, y ese es un agente alérgeno en muchas personas. Pero en los de tipo amida, ningún metabolito secundario o producto de la degradación es un alérgeno. Y vean ustedes el uso anual de cartuchos en estos tres países, ¿sí? Son muchísimos. Por lo tanto, ya hubiera existido al menos una referencia. Y yo desde que estoy en este tema, ¿sí?, y literatura del 48 a la fecha, no hay ningún reporte. Bien, vale la pena preguntarse entonces a qué se deben las alergias que sí se presentan en un consultorio dental cuando se inyecta un cartucho de anestesia. Hay tres posibles etiologías. Uno, puede ser al anestésico local. Dos, quizá al vasoconstrictor. O tres, a otros ingredientes del cartucho. Vamos a ver, ¿sí? Si esto fuera un foro presencial, ¿sí?, haría la pregunta de, levante la mano, ¿quién cree que existan personas que son alérgicas al vasoconstrictor? ¿Sí? Es decir, a la epinefrina, a la adrenalina, ¿sí? Algunos levantarían la mano, otros no. Otros dirían, es imposible, porque la epinefrina la tenemos de manera endógena. Por lo tanto, si estamos vivos, no podemos ser alérgicos a la epinefrina. Por lo tanto, se descarta esa posibilidad. A otros ingredientes, ¿sí? Bueno, vamos a primero ir, como decía Jack el Destripador, por partes, ¿no? Primero hay que hablar de los anestésicos locales que no tienen epinefrina. ¿Qué hay dentro de ese cartucho? Pues la molécula de anestesia, lido, mepi, ¿sí?, y sal y agua, ¿sí?, como vehículo. No conozco ninguna persona que sea alérgica a la sal, mucho menos al agua, porque además también las tenemos de manera endógena. Por lo tanto, la probabilidad de que cuando se inyecta a un paciente con un cartucho de anestesia sin vasoconstrictor se despierte una alergia es igual a cero. Sin embargo, ¿sí?, en la parte 2, anestésicos con vasoconstrictor, vuelve a estar la molécula, lido, mepi, prilo, arti, el vehículo, que es solución salina, sal, agua, y además la epinefrina, ¿sí? La epinefrina necesita dos componentes particulares para poder ser estable durante el tiempo de caducidad que viene marcado en el estuche, que es el metabisulfito de sodio y los metilparabenos. Vamos a ver qué son. El primero de ellos, todo el mundo los conocemos como sulfitos de sodio. El nombre completo y correcto es metabisulfito de sodio. ¿Sí? Las compañías, no todas, las compañías lo agregan porque es un antioxidante que se incluye en todos los cartuchos que tienen vasoconstrictor. Antioxidante. ¿Quién no queremos que se oxide? La epinefrina. ¿Sí? Retarda la oxidación precisamente de esta cuando el aire entra al cartucho. Sobre todo si son cartuchos de plástico, que está demostrado que son más porosos que los cartuchos de vidrio. De hecho, en una opinión muy particular, creo que la anestesia solamente debería de envasarse en vidrio y no en plástico. Lo mismo con los vinos tintos, ¿no? No me imagino un buen vino tinto en un cartucho de, en una botella de plástico, siempre en uno de vidrio. Bien, en el caso de los metilparabenos, ¿sí?, hay que saber que es un agente bacteriostático, ¿sí? Va a impedir el crecimiento bacteriano dentro del cartucho. La mala noticia es que es un agente altamente alérgeno. Esto se descubrió en las cremas corporales, ¿sí?, que todos utilizamos cuando tenemos la piel reseca. Por eso, ahora, cuando vamos al supermercado, el marketing de las cremas es, no contiene parabenos, no tiene metilparabenos, ¿sí? Cómprela. En el caso de los anestésicos, principalmente en las fábricas que hacen anestesia en Estados Unidos, en Canadá y en Europa, se sabe esta noticia, por lo tanto, no se agrega el metilparabeno a los cartuchos de anestesia. Pero, como se requiere hacer un efecto bacteriostático, en el caso de esta marca que les estoy compartiendo aquí del lado derecho,
No coloca metilparabenos, pero sí coloca EDTA, que es un agente quelante, el cual está demostrado que no es un agente alérgeno, pero tiene un efecto bacteriostático. Así que ahí hay una tranquilidad para el usuario, ¿sí? Y no tiene que estar leyendo la etiquetita de estos anestésicos para ver si tiene metilparabeno o no, ¿sí? De los otros, habría que leerlas. Y miren, aquí les muestro una referencia que por cuestiones de tiempo no puedo poner más, pero es un ejemplo nada más de que hay estudios donde desafortunadamente en los cartuchos de plástico se han encontrado más, y aquí lo resalto en rojo, ¿sí? Más concentraciones de metilparabeno, ¿sí? Agentes alérgenos. Y ahí están los nombres comerciales, ¿sí? Más en plástico. Cuando es en vidrio, glass, ¿sí? Prácticamente no hay, por no decir que no hay realmente, ninguna concentración de metilparabeno. Bien, en el caso particular de estos dos medicamentos, entonces podemos decir que además de que no tienen metilparabenos, no contienen látex, ¿sí? Se sabe que el 6% de la población mundial es alérgica al látex, por lo tanto hay una tranquilidad ahí extra al utilizarlos, cartuchos siliconados para una infiltración suave, etc. ¿Sí? Además de esto, están doblemente esterilizados y eso está patentado por esos que estoy mostrando esta diapositiva. Bien, cambiando ahora un poquito hacia el tema de las características clínicas que podemos relacionar con articaína, por supuesto que hay mucha literatura al respecto, como pueden ver algunas, no son todas, del lado izquierdo de su pantalla. Y en este caso, bueno, avalando el uso clínico de articaína para evitar un bloqueo de nervio alveolar inferior. Es decir, estamos hablando específicamente de mandíbula, donde sabemos que la tasa de fracaso al intentar bloquear este nervio pues es bastante alta. Depende de la referencia que estemos consultando, puede de ir de un 40 hasta un 60% de porcentaje de fracaso. Debido a esto, se han desarrollado algunas técnicas alternativas para tratar de minimizar este fracaso o de maximizar el éxito. Hasta ahora, algo que se ha visto en la clínica es que con articaína, no así con lidocaína, no así con mepivacaína, ni con alguna otra molécula de tipo amida, es posible anestesiar tanto pulpa y tejidos blandos circundantes al área que va del primer molar al primer molar, tanto en maxilar como en mandíbula, ¿sí? Por lo tanto, bueno, yo los invito, doctores, a que en sus clínicas evitemos el bloqueo del nervio alveolar inferior utilizando articaína mediante una técnica infiltrativa local. Veamos el resultado. Otra de las características que se ha visto con articaína es que siempre se ha comparado con los anestésicos preexistentes, y muchas de las referencias que tenemos disponibles hoy en día intentan realizar comparativos muy buenos, muy bien documentados, con alto grado de ciencia y de clínica también en ellos, con lidocaína. Y como podemos ver en el cuadro del lado derecho con fondo negro, cuando estamos anestesiando premolares o molares, primero y segundo, la tasa de éxito vuelve a estar a favor, ¿sí?, de la molécula base de articaína en comparación con lidocaína. Pueden ver ahí los porcentajes. En cuanto a la rapidez, el tiempo de latencia con el cual esta molécula nueva que hemos comentado desde un inicio, también es superior, ¿sí? También es superior frente a las cuatro moléculas de tipo amida que hemos ya comentado anteriormente. Aquí podemos ver el caso de un comparativo entre articaína y lidocaína cuando se están utilizando para anestesiar premolares, primero y segundo, y molares, primero y segundo. Bien, algo que también suelen preguntarme con mucha frecuencia es qué volumen se recomienda cada una de las diferentes técnicas que hay para anestesiar tanto zonas a nivel maxilar como a nivel mandibular. Y en el primer caso, ustedes pueden ver este muy sencillo cuadro donde se enlistan las técnicas
maxilares. Y si ven en el cuadro del lado derecho donde se menciona volumen, en ningún caso, eso llama mucho la atención, en ningún caso, con ninguna técnica maxilar, se excede de un cartucho. En el caso de la mandíbula es diferente, sabemos que el hueso, la cortical, es mucho más densa, ¿sí? Por lo tanto, con técnicas alternativas como Gau-Gates, que ven en el número 3, se puede llegar a utilizar más de un cartucho. Fuera de eso, un cartucho debería de ser suficiente en la gran mayoría de los casos. Bien, otras de las características meramente clínicas, y lo menciono de esta manera porque lo que voy a mencionar en las próximas diapositivas no está documentado aún de manera científica, sin embargo es una experiencia clínica que me han compartido diversos odontólogos generales, especialistas de México, de Europa, de varias partes del mundo que han sido muy amables en probar por primera vez la articaína en sus pacientes y cómo funciona en sus manos, ¿sí? Descubierto una manera en la cual se puede evitar en cierto sentido la dolorosa inyección palatina, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo primero que hacen es inyectar una parte del cartucho por vía vestibular, como se ve en la primera imagen, y después la siguiente parte del cartucho en el paladar. Esto con un intervalo de tiempo que puede ir de 1 a 3 minutos. Hay que recordar que la articaína es el único anestésico local que tiene un coeficiente de liposolubilidad de 17, ¿sí? Los famosos 17 cilindros que yo mencionaba hace un momento. Por lo tanto, ¿sí?, es capaz esta molécula de difundir por el tejido adiposo, por el tejido blando, y llegar a preanestesiar la zona palatina, ¿sí? No la va a anestesiar completamente, pero sí a preanestesiar. De manera que, como se ilustra en la segunda imagen, cuando llegue ya el operador a este paso, evidentemente el grado de dolor debe de ser menor. Así está reportado hasta ahora, no en la literatura, pero sí de manera anecdótica en la clínica por muchos usuarios de articaína a nivel mundial. Como mencionaba también hace algunas diapositivas, es posible con este medicamento evitar un bloqueo regional mediante el uso de una técnica meramente infiltrativa. Aquí, bueno, pues hay que ver al paciente, ¿sí?, en cuanto a la recuperación más rápida que va a tener de esa función normal. Resaltar que solamente se puede utilizar una técnica infiltrativa evitando un bloqueo regional a nivel maxilar y mandibular de primer molar a primer molar. Segundos y terceros molares es un bloqueo forzoso. Finalmente, ¿sí?, otra de las grandes preguntas que se suelen hacer en muchos foros hoy en día, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo también, es: ¿qué hago cuando tengo una emergencia y el paciente llega con un absceso, llega con una infección y quiere ser tratado en esa primera cita? ¿Sí? Históricamente se nos ha dicho que no es posible anestesiar porque el anestésico no va a hacer efecto. ¿Sí? Y bueno, habrá algo para debatir en este punto. Sin embargo, yo les quiero compartir, doctores, que particularmente con el anestésico que están viendo aquí en esta imagen, ¿sí?, es posible. Es posible atender al paciente desde la primera cita, ¿sí? Y esto, bueno, creo que otra vez vuelve a beneficiar al paciente, reduciéndole estrés y dolor. Además de que no se va a sentir rechazado yéndose a casa una semana con antibiótico y demás, que también ya hay muchas referencias que están también asegurando que muchos de los medicamentos que se están recetando hoy en día en el consultorio dental a nivel sistémico realmente no tienen una función importante o destacada, sobresaliente a nivel bucal. Bueno, esto sigue en un tema de discusión, por eso es que esta última diapositiva es meramente anecdótica. Hay que intentarlo y ver si esto funciona como está funcionando en las manos de otros colegas.
Bien, vamos a cambiar el chip ahora y vamos a platicar un poquito sobre niños, ¿sí? Sobre pediátricos. ¿Qué pasa en el área de la odontopediatría? Primero que nada, ¿sí? Obviamente estamos hablando de denticiones primarias, recomendaciones, ¿sí? Si ya lo hacen así, qué bueno. Si no, es momento de empezar a probar estas recomendaciones que con mucho gusto les quiero compartir. Si al pequeñito le van a atender solamente un cuadrante en una cita, lo ideal es manejar un anestésico local sin vasoconstrictor. Un ejemplo, no es el único, es Candonesa al 3%. ¿Sí? Si son dos o más cuadrantes necesarios de atender en una cita, bueno, entonces por cuestión de tiempo, ¿sí?, necesito utilizar un anestésico local con vasoconstrictor. Y aquí la recomendación sería Medicaín o Septanest, depende en qué país me estén escuchando en este momento. En México y en Costa Rica se llama Medicaín, en Guatemala, el resto de Centroamérica y Sudamérica se llama Septanest 1A 200.000, que es la dilución de epinefrina, no de articaína. De hecho, viene indicado en la caja. Lamentablemente, en odontopediatría es donde se llegan a presentar los casos más frecuentes de sobredosis por anestésico local, entendida esta como una reacción sistémica tóxica, muchos cartuchos, ¿sí? Y se sabe que hoy en día es la emergencia número uno asociada a anestésicos locales y que es la más común en los consultorios que atienden pediátricos. Por eso, vuelvo a repetir una vez más, menos es más. Menos cartuchos de anestesia por paciente es más seguro para paciente y para dentista. Menos es más, menos es más. Bien, en muchas partes de Latinoamérica y del mundo también sigue habiendo lamentablemente un desconocimiento, un temor infundado en utilizar articaína en niños, ¿sí? A mis oídos han llegado inclusive comentarios de odontólogos generales o especialistas que mencionan que está contraindicado el uso de articaína en los niños, lo cual es falso. Totalmente falso. De hecho, ¿sí?, la articaína es el anestésico local con menor probabilidad de inducir una sobredosis provocada por la administración de varios cartuchos. ¿Sí? Debido a que tiene una concentración alta por cartucho, se utilizan menos cartuchos. Y además de esto, recordemos la parte química, la parte metabólica de articaína. ¿Sí? Tiene la vida media de tan solo 27 minutos. Por lo tanto, en 2 horas 42 minutos después de que se pasó el efecto en la boca, el niño, ¿sí?, no tiene ya anestésico a base de articaína activo, dañino en el cuerpo. Bien, vamos a entrar a la recta final ahora con los mitos y realidades sobre articaína. Seguramente a muchos de ustedes también les ha llegado esta aseveración. La articaína provoca parestesia. Por supuesto, hay que tener un conocimiento adecuado de la rama de los nervios y demás. Ya hemos mencionado anteriormente que cada uno de nosotros, a pesar de que somos o adultos o adolescentes o pediátricos o geriátricos, podemos tener pequeñas variantes en la conformación de los nervios. Por lo tanto, siempre existirá la posibilidad de que con cualquier anestésico se pueda llegar a provocar una parestesia. Y para esto es muy importante considerar lo siguiente. Número uno, la parestesia ha existido desde antes del lanzamiento de la articaína en el mundo, que fue en el 76. ¿Okay? De hecho, se sabe que tanto la prilocaína y la lidocaína, que son moléculas que hoy en día se siguen usando en otras partes del mundo, están más asociadas con parestesia que cualquier otro anestésico, según algunos documentos científicos, algunos artículos. Número dos, hay parestesias meramente mecánicas. Es decir, en algunos casos, aunque esto va a sonar a magia, pero al menos en mi país, México, hay algunos machos que llegan al consultorio dental y dicen: no quiero que me pongan anestesia, ¿sí? Pero es una exodoncia y tengo que anestesiarlo, yo aguanto el dolor, ¿sí? Y bueno, no digo que sean muchos, pero llega a presentarse este tipo de situaciones y
llegan a presentarse parestesias, ¿sí? Y no se usó ningún tipo de anestésico. Fue algo meramente mecánico, un nervio que fue tocado, ¿sí? Y se presenta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con asociar o no a cierta molécula anestésica en estos casos. Número 3. Lo repito una vez más, no todas las personas tenemos exactamente la misma anatomía bucal, ¿sí? La aguja puede tocar cualquier nervio una vez que penetra en el tejido blando y esto podría provocar una parestesia independientemente de qué anestésico se esté utilizando, porque la estaría provocando el toque de la aguja con el nervio en cuestión. Y hay que recordar también que la inyección se hace a ciegas, ¿sí? No hay ni odontólogos ni odontólogas Superman o Supergirl, ¿no?, que puedan ver dónde está exactamente la aguja una vez que penetró el tejido blando. Y jamás, jamás olvidar la naturaleza neurotóxica que tienen todos los anestésicos. Y esto quiere decir que todos pueden dañar nervios. Bien. Esta otra aseveración también me ha tocado escucharla en varias ocasiones, seguramente ustedes también. La articaína provoca parálisis facial. Es decir, la señora en cuestión del lado izquierdo llega con un rictus facial normal y después de que intenté un bloqueo de nervio alveolar inferior, ¿sí?, me reporta que no siente la mitad de la cara y que no la puede mover. Esto puede pasar en mujeres, puede pasar en hombres. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la explicación? Bien, esta es una consulta que en lo personal hice con el doctor Stanley Malamed y tuvo a bien responderme que la causa, ¿sí?, lo que acabamos de ver en las imágenes anteriores, es la introducción de cualquier anestésico local en la cápsula de la glándula parótida y que esto pasa principalmente cuando se intenta hacer un bloqueo de nervio dentario inferior. Esto también lo he encontrado muy frecuentemente. Articaína es más tóxica. ¿Por qué? Porque viene al 4%. Voy a ponerle algo más suave, que venga al 2% o al 3%. ¿Sí? No hay que confundir toxicidad con concentración o con potencia anestésica. De hecho, si recuerdan, cuando explicamos esta parte, sabemos hoy en día que la mepivacaína tarda 12 horas en degradarse en un cuerpo sano, la lidocaína 9 horas y la articaína 2 horas 42. Si hablamos de citotoxicidad o de toxicidad sistémica, la articaína es, curiosamente, la menos tóxica de todas las moléculas que hay hoy en día. Es la que más rápido se degrada, es la menos tóxica. Es la más concentrada, pero eso no tiene nada que ver con la toxicidad. Provoca taquicardia. Sí, bueno, primero que nada hay que considerar algunos signos y saber leer estos signos en los pacientes. Si estos están teniendo una elevación brusca de la presión arterial sistólica, particularmente un incremento de frecuencia cardíaca, una arritmia, taquicardia, por supuesto, fibrilación, extrasístoles ventriculares, hay que considerar, ¿sí?, primero que nada, si realizamos manejo de la ansiedad, ¿sí? Antes de anestesiar al paciente, hay que manejar el estrés o la ansiedad que éste pudiera traer. De hecho, el manejo del dolor inicia con un adecuado protocolo de manejo del estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque la epinefrina es endógena y no sabemos qué paciente venga ya estresado, venga ansioso, venga temeroso, y eso esté liberando de manera endógena, repito, epinefrina o adrenalina. Y esto esté provocando de manera natural una taquicardia. Si además de eso elegimos mal la concentración de epinefrina en el cartucho, no sé, por decir algo, lidocaína 1 a 80 mil, que es mucha epinefrina, en mi opinión, cuando tenemos 1 a 100 mil en mepivacaína al 2% o 1 a 200 mil en articaína al 4%, pues deberemos de elegir en la medida de lo posible del tratamiento la menor cantidad de epinefrina posible. Está para ayudar, pero hay que saberla elegir. Bien,
También esto, les adelanto, es un mito, ¿sí? Calentar primero el cartucho para que le duela menos al paciente, ya sea frotándolo con las manos, ¿sí? O inclusive pasándole un par de segundos un encendedor al cartucho, ya sea de plástico o de cristal. De hecho, lo que estamos haciendo es degradar la epinefrina que el cartucho trae, ¿sí? Porque la epinefrina es termosensible, no le gusta tanto el frío, no le gusta tanto el calor. Así que mucho cuidado con estas prácticas, doctores. No hay ninguna referencia bibliográfica que avale que el uso de un encendedor o de las manos tenga realmente una repercusión en la disminución del dolor, de la percepción del dolor en un paciente dental. Mucho cuidado con este tipo de prácticas. Piénsenlo así, ¿sí? Con un encendedor es un shock térmico muy elevado en muy poquito tiempo. Y con las manos no hay un verdadero control de la temperatura. ¿Cuánta temperatura estamos poniendo? ¿37, 38, 39, 40? No lo sabemos, no está controlado. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Sí? Es mucho más importante, doctores, elegir el pH del anestésico, que sí viene indicado en la caja o en el inserto de la caja, ¿sí? Más cercano al pH neutro o fisiológico de la sangre, que es de 7.4. Veamos algunos ejemplos. En el caso de la lidocaína, el pH en general, y cuando digo en general me refiero al general de las marcas, estará oscilando más o menos por el 3.3, que es un pH muy similar al pH de un limón. La mepivacaína, estoy hablando de mepivacaína con vasoconstrictor, ¿sí? Tiene un pH cercano al 4. La mepivacaína sin vasoconstrictor tiene un pH cercano al 6.4. Y en el caso de la articaína, que es donde me estoy enfocando un poquito más, tanto en las marcas comerciales de Medicaín o de Septanest, el pH es de 5.5. Entonces, repito, es mejor elegir un anestésico con el pH más cercano a el pH fisiológico. En mi opinión, ¿sí? Todo consultorio dental deberá tener mínimo una caja de mepivacaína sin vasoconstrictor y una caja de Medicaín o Septanest articaína 1 a 200.000. Entre más ácido sea el pH del anestésico, más dolor se puede percibir por parte del paciente. Más neutro, menos dolor, y más alcalino, menos dolor. Por eso es que ahorita el doctor Stanley Malamed está haciendo mucho énfasis en buferizar, alcalinizar los anestésicos, es decir, llevarlos al pH neutro o inclusive un poco más allá, ¿sí? ¿Para qué? Para que la percepción de dolor sumada con esta tasa de infiltración lenta se logren inyecciones anestésicas más cómodas para el paciente. La gran pregunta es entonces, doctores, ¿existe el anestésico local ideal? La respuesta es no, ¿sí? Pero pudiera haber quizá alguno o algunos que se acerquen. Vamos a ver. El ideal debería tener un efecto lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que haya un beneficio para el paciente, ¿sí? Para que el estrés o la ansiedad que pudiera llegar a sentir en el sillón dental se reduzca al mínimo. Número 2, que se llegaran a administrar en esa personita la menor cantidad posible de cartuchos, uno o menos de uno, ¿sí? Esto representaría una mayor seguridad cardiovascular para el paciente. Menos es más. Y finalmente, 3, que la degradación metabólica sea la más rápida posible. ¿Para qué? Para que esta toxicidad sistémica se reduzca prácticamente a cero en el paciente y el dentista quede muy tranquilo que una vez que el paciente que atendió se va de su consultorio dental en casa, va a estar sano, sin ningún tipo de efecto adverso. Bien, hay algunas tendencias futuras que les quiero compartir, un par de ellas, y la primera viene acompañada de un video.
Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn, så ska vi sätta en till. Ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Sink on the floor. Sink on the floor. Open the door. Open the door. Open the door. Error. Hey, you doing? With a rock? Open door. Higher. Higher volume. Higher. Por supuesto que en muchos de los casos, en muchos de los pacientes que se están atendiendo hoy en día, es necesario o se hace necesario que después de que se termina el tratamiento dental, recuperen lo más rápido posible la función normal de la boca. Estamos hablando de realmente cualquier persona que así lo desee. Sin embargo, por poner algunos ejemplos, algún cantante, algún profesor, algún conferencista, cualquier persona que pueda tener una junta después de ir al dentista, ¿sí? O una comida, una reunión, etc. ¿Sí? Para esto se ha desarrollado ya y está disponible, no en México por el momento, sí en Guatemala, sí en Chile, en Estados Unidos, Canadá y en Europa también, un antagonista alfa adrenérgico de un anestésico local, ¿sí? Un vasodilatador potente, ¿sí? Seguro, que está hecho a base de mesilato de fentolamina. ¿Sí? El nombre comercial con el que lo van a encontrar o lo pueden buscar es Oraverse. ¿Sí? La marca la ven ustedes aquí en esta imagen. ¿Sí? Esta es la dosis por mililitro y por cartucho, y el máximo que se debe de administrar en una persona adulta es de 2 cartuchos. El tiempo en el cual la función normal del paciente va a regresar es aproximadamente la mitad del tiempo que iba a estar anestesiado. ¿Sí? Si iba a estar anestesiado 6 horas, pues con esto va a estar solamente 3. Si va a estar anestesiado 2, se baja 1 aproximadamente. Esto puede variar de persona a persona, ¿sí? Pero son tiempos estimados. Y la siguiente tendencia es hacia el minimalismo, precisamente. Ya está disponible en algunas partes del mundo, Estados Unidos, Europa. Lo estará en México próximamente. Las jeringas inalámbricas electrónicas. En este caso, de la marca Septodont, se llama DentaPen, ¿sí? Aquí podemos ver que con el nombre nos podemos guiar, ¿sí? Pen, bolígrafo, pluma. Tiene el tamaño de un bolígrafo, ¿sí? La parte electrónica, ¿sí? Está del lado derecho, ¿sí? Tiene 3 funciones para inyectar de manera rápida, moderada y lenta, ¿sí? Tiene un sistema de modo rampa para ir inyectando el anestésico de menos potencia a más potencia, sobre todo en las intraligamentarias. Se puede poner cualquier tipo de aguja, no tiene que ser de una marca en particular, y también es funcional con cualquier marca de cartucho de anestesia. Bien, en cuanto a las agujas, todo mundo ha manejado históricamente las agujas estándar, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la marca Septodont, tiene una aguja muy particular que está disponible, por ejemplo, en Guatemala, ¿sí? Que es la aguja XL. XL quiere decir extra lumen. Si ustedes pueden ver en la imagen, aquí estoy mostrando 2 agujas 30 corta, donde el calibre es el mismo, ¿sí? Son igualmente delgadas, como se puede ver. Sin embargo, el haz de luz, ¿sí? Por donde fluye el anestésico, el lumen, ¿sí? Es
más amplio, aproximadamente un 40% más amplio. ¿Para qué? Para que la inyección aún sea más cómoda para el paciente, aplicando la menor presión posible, ¿sí? Al momento de estar haciendo la infiltración. No está diseñada esta amplitud de lumen para inyectar el anestésico más rápido. No, siempre hay que respetar la misma tasa. Está diseñada para ejercer menos presión. Y menos presión es menos dolor. Y próximamente también existirá la aguja Evolution. ¿Sí? En todo hay una evolución. Las agujas, muchos pensamos, son solo agujas, todas son iguales. Sin embargo, tienen un papel importante en el manejo del dolor. Estas agujas Evolution solamente, debido a su corte tipo bisturí, solamente se podrán utilizar en infiltraciones locales, no así en bloqueos. Ahí es una contraindicación. Bien, esa imagen simplemente es para ilustrar que pasan muchos accidentes, lamentablemente, donde se están haciendo un uso indebido del tamaño de las agujas al intentar hacer bloqueos o agujas de una calidad menor que lamentablemente llegan a romperse y se quedan, pues lamentablemente, al interior de la cavidad oral de una persona y hay que hacer una cirugía, hay que extraerla y bueno, eso es realmente algo que no debería de suceder, ¿sí? Afortunadamente, en el caso de las agujas, repito, de esta marca Septodont, vienen marcadas en la caja, ¿sí? Todas las agujas que son cortas o extracortas para infiltración. Todas las que son largas son para bloqueos. Y posiblemente en el futuro tengamos muchos dispositivos de entrega de anestesia digital, no solamente en Tapen, sino con el One o con algunos otros de algunas otras marcas, pero hoy en día tenemos que reconocer que lo más común son las jeringas que han evolucionado en cuanto a diseño de aspiración, las tradicionales como las que pueden ver aquí en esta imagen. Estas que ven en particular son de una aspiración automática, ¿sí? Ustedes pueden ver en la imagen que acabo de poner del lado derecho, ¿sí? Que precisamente la jeringa que está del lado derecho tiene el típico arpón. No voy a explicar cómo funciona porque ustedes saben perfectamente cómo es. Sin embargo, la jeringa de la izquierda, que no tiene arpón, ¿sí? Es una jeringa de aspiración automática, ¿sí? En esta parte superior de la jeringa sin arpón hay un pequeño pivote que crea una presión negativa en la tapa del cartucho cuando el pistón está haciendo presión sobre el émbolo, ¿sí? De manera que cuando el pulgar suelta y deja de ejercer la presión, ese pivote crea precisamente la presión negativa y si estamos adentro de un vasito sanguíneo, pues se va a meter una gotita de sangre al cartucho, ¿sí? No hay que jalar, ¿sí? Con el pulgar, como sí lo haríamos en el caso de la jeringa con arpón. Conclusiones, doctores. Bien, algo que me parece desde el punto de vista biológico muy importante de resaltar es que tenemos hoy en día una molécula disponible en Latinoamérica, ¿sí? A base de articaína, la cual se degrada en menos de 3 horas. Las demás, 9 horas, 12 horas. Aprovechemos esta ventaja que tenemos hoy en día. Aprovechemos esta evolución anestésica, ¿sí? Particularmente la marca que yo estuve presentando, ¿sí? Los cartuchos de anestesia están libres de látex, están libres de metilparabenos, así que la posibilidad de que se genere un cuadro de alergia es realmente de cero. La marca comercial, ¿sí? Tiene un pH de 5.5, ya vimos la importancia que tiene elegir un pH más cercano al pH neutro, fisiológico, ¿sí? Y bueno, cuando presenté la sección de mitos y realidades, desde mi punto de vista, creo que hay más mitos que realidades científicas alrededor del uso de articaína y ya estamos en el 2020. El tiempo de latencia de este medicamento en particular es el más corto que existe hoy en día, según
tanto la clínica como la ciencia, que va de 1 a 3 minutos. Bien, doctores, para mí ha sido un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta conferencia y, como siempre digo, si al menos una de las personas que me estuvo escuchando aprendió una cosa nueva, estamos del otro lado, ¿sí? El conocimiento es para compartirse, así que les dejo mis datos de contacto por si alguien desea algún tipo de información adicional. Sin más, se despide su amigo Fernando Flores, deseándoles que estén muy bien, cuidándose en casa. No se desesperen, es momento de ponernos creativos, de ponernos a hacer ejercicio, de sacar lo mejor de nosotros con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los familiares, ¿sí? Es momento. Así que quedémonos en casa y juntos saldremos más fuertes. Hasta luego.